la teoría de esto es así. Todos los tutoriales son redonditos. Le vamos a la contra, lo vamos a cuadrar. ¿Eh? Bueno, esto la teoría es así, ¿eh? Vos querés apretar algo. A ver. La teoría de esto son redonditos, pero yo lo hice cuadrado. Hacerle la contra a la vida, hijo. Vos querés apretar algo. ¿Eh? Para apretar los costados, las guitarras, para lo que sea. Pero hicimos otra versión. Porque quieres apretar en un lugar, en una esquinita, al lado del mástil, alguna puntita. Bueno, está esta versión que me parece interesante, Vamos a apretar algo, qué sé yo. Vamos a suponer que sea la guitarra y está ahí contra el mástil, entonces llegaría justito, que el redondo o el cuadradito tendría más. Me parece a mí que no es mala la idea. Se podría hacer puntitas redondas, cuadraditas. Me interesa esta triangular. Para un lugar, un esquinerito, mira. Perfecto llega, En una esquinita. Va a apretar un punto en específico. Así que acá están mis prensitas. Y ahora le faltaría pegar acá. Yo creería que habría que pegarle, o si no, hacerlos así igualito que esto, de goma eva o una alfombrita goma eva, para que no raye la madera cuando apriete, así que, muchachos, ahí está. Las varicitas tienen 17-18 centímetros, el máximo de una guitarra son 10 y medio, más la maderita, más las tuercas y más un centímetro de para empezar a apretar o lo que sea. Así que yo creo que con 18 centímetros estamos sobraditos. 17, yo lo hice 17. Así que varillas de 7 milímetros. 7, 8 milímetros, son algo así. Están en pulgada, no sé cómo se llamaría. Yo lo agujereé con una mecha de 7, me parece, a ver. Siete, sí, 8, casi 8 milímetros, a ver. Ahí es 8, sí, 7 y 8, no sé cómo se llama, 7, 8 milímetros, 8 milímetros sería la varilla. Nos vemos en la próxima.